Estamos casi a una semana de que ocurriera el incendio a la Catedral de Notre Dame, en París, Francia. Sin embargo, la opinión internacional es fuerte y sonante. Nadie cree que lo ocurrido en la catedral se trate de un simple accidente, ni mucho menos se podría creer lo que el gobierno francés pretende asumir como la causa oficial del fuego que estuvo a punto de consumir 800 años de historia. Durante estos días recientes, ya he publicado 4 análisis al respecto sobre este tema. Sin embargo, hoy será el último análisis que dedicaré, y quiero cerrar este ciclo hablando sobre por qué muchos estamos casi seguros de que lo de Notre Dame fue un atentado y no un simple accidente. Quédate hasta el final del vídeo, te aseguro que todas estas evidencias te darán mucho de qué pensar. Primera evidencia: la fecha. Siempre acostumbro leer los comentarios que recibo en mis videos, y no puedo negar que han sido sumamente interesantes las opiniones y aportes que cientos de usuarios han hecho respecto a que lo más evidente de que todo esto fue un atentado es la fecha en que ocurrió el incendio. Justamente en Semana Santa es cuando un monumento histórico y religioso sufre un incendio que estuvo a punto de destruirlo por completo. Segunda evidencia: la causa del incendio. La Catedral de Notre Dame, en sus 800 años de historia, ha sobrevivido a cientos de eventos que pusieron en peligro su existencia. Los más importantes, sin duda, fueron tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda. Sin embargo, prácticamente la catedral salió ilesa de absolutamente todo. Ahora el gobierno francés está convencido de que fue un simple cortocircuito lo que estuvo a punto de destruir la catedral completa. No sé ustedes, pero algo aquí no tiene ningún sentido para mí. Muchos usuarios de este canal han compartido que es poco creíble que a estas alturas de la historia, el gobierno francés no hubiera tomado las precauciones de proteger la estructura de la catedral con todos los instrumentos y medidas de seguridad posibles. Además, yo he pensado en que, ¿cómo fue posible que un cortocircuito fuera capaz de crear un incendio tan grande, pero que nadie desde su inicio, absolutamente nadie pudo notarlo como para usar un simple extintor? Evidencia número 3. Las noticias. En uno de mis análisis pasados, te hablaba acerca de que 2 días después del incendio en Notre Dame, un joven intentó incendiar la Catedral de Nueva York. Sin embargo, ni siquiera logró entrar a la catedral ya que fue detenido de inmediato por los oficiales de policía al verlo con materiales inflamables y combustible. Es decir, por poco estuvo a punto de repetirse la historia, en Semana Santa, y en otra catedral. Lamentablemente, hace unas horas, Sri Lanka sufrió una devastadora serie de atentados contra varias de sus iglesias y hoteles de lujo, donde al momento, se reportan centenares de muertos. Nuevamente, tenemos otro hecho causado por terroristas en Semana Santa. Esto no es una coincidencia para nada. Evidencia 4. El apoyo de los medios de información. Desde prácticamente el primer minuto de ocurrido el incendio, los medios de información internacionales se apresuraron a confirmar que todo se trataba de un incendio producido por un error humano debido a los trabajos de restauración de la catedral. ¿Cuál es el interés de los medios de información para convencernos de esto, cuando ni siquiera la policía había comenzado a investigar la causa del incendio? Recordemos que sería hasta el miércoles cuando comenzaron recién las investigaciones, pues las condiciones de la catedral aún no eran seguras. Sin embargo, se sabe que las investigaciones desde el primer momento estuvieron orientadas hacia la teoría de que todo fue por un cortocircuito. Es decir, no se aceptará otra hipótesis ni explicación alterna a esto. Evidencia 5. A mí en lo personal, me pareció sumamente sospechoso cuando leí que tan solo unas horas antes del incendio, una empresa fue contratada por el gobierno francés para que instalase cámaras de video en ciertos puntos de la catedral, y al comenzar a grabar, serían estrenadas filmando todo el incendio desde que comenzó en la base de la aguja principal del techo catedralicio. Y nuevamente, sin que nadie se diera cuenta hasta que prácticamente, todo el techo estuvo en llamas. Evidencia 6.
antes del incendio, y desde que comenzaran los trabajos de restauración de la catedral, el gobierno francés solamente había aprobado 50 millones de euros para su restauración, lo que prácticamente era una cantidad insuficiente para el fin que se lograba obtener. Ahora que ocurrió el misterioso incendio, ya hay casi 1.000 millones de euros para la reconstrucción de la catedral, gracias a las donaciones, y sin contar con el apoyo económico que el gobierno daría para este fin. ¿Cómo se llamó la obra? Existen muchas más evidencias que nos parecen confirmar que todo es un encubrimiento del gobierno francés para que no trascienda que fueron burlados por alguna entidad terrorista que logró destruir uno de sus monumentos históricos de mayor importancia. Aunque en realidad, los intereses por encubrir la verdad podrían ser varios. Déjame saber tus opiniones al respecto en la caja de comentarios y no olvides suscribirte a mi canal y disfrutar de todos mis videos. Sé que te van a encantar.